salido muy temprano desde los barrios, desde todos los barrios de La Matanza. La verdad que a pesar del fresquito que hacía esta mañana, salieron todos tempranito a votar. Un comicio muy lindo porque realmente ya, más allá del mediodía, estoy perdida con la hora, pero cerca de las 2 de la tarde ya llevábamos el 60% de los votantes. Hay mucha gente caminando en nuestras ciudades para ir a votar y lo hacen con alegría. Así que lo que esperamos es que este gran resultado sea una lectura real de lo que la gente manifiesta en las urnas, que se respete lo que la gente manifiesta en las urnas y que se manifieste fundamentalmente, más allá de quién triunfe, la cuestión es leer lo que la gente nos dice en las urnas. Generalmente sucede que en octubre concurre mucha más gente a votar que en las PASO, siempre hay un porcentaje mayor. Esto se viene dando desde que tenemos PASO. Y la verdad es que hoy el día acompañó, a pesar de la lluvia de ayer y demás, se nota que la gente ha querido ir a votar. En La Matanza se está desarrollando un comicio muy tranquilo, desde temprano, sin inconvenientes. Y la verdad que, bueno, contentos porque no hemos tenido ningún tipo de inconveniente. Y eso es la democracia, eso es la participación y eso es la posibilidad, ¿no?, de que puedan ir a votar todos tranquilos. El pueblo cada vez que va y pone su voto, emite sus sueños, sus esperanzas, emite lo que quiere, lo que desea y también lo que no desea. Y esto hay que respetarlo, hay que saberlo leer y hay que saberlo respetar. Así que esto es lo que debemos fundamentalmente hacer. No es una cuestión de quién va a triunfar o quién no. Acá triunfa el pueblo porque es el que se manifiesta y eso es lo más importante. Gracias.